China quiere acabar a Estados Unidos. Lituania, con el apoyo de la Unión Europea, ha cortado el flujo de material militar económico al enclave ruso de Kaliningrado, lo que ha desencadenado una amenaza de invasión por parte de Rusia como represalia. En un mundo aparte, China muestra sus músculos mientras amenaza a los Estados Unidos y continúa con su apoyo a Taiwán. Los temores de la Tercera Guerra Mundial crecen día a día, y Estados Unidos los está tomando muy, muy en serio. Antes de discutir cómo se está preparando Estados Unidos para la Tercera Guerra Mundial, primero debemos saber qué están haciendo sus enemigos potenciales. China se ha estado preparando durante mucho tiempo para una confrontación con los Estados Unidos en su intento de convertirse en la superpotencia dominante del mundo. Actualmente, China no está a la altura de las calificaciones de una superpotencia global que solo los Estados Unidos tienen en este momento, pero con su gran crecimiento económico y militar, podría pasar menos de una década antes de que el Partido Comunista Chino pueda proyectar poder en todo el mundo. Los preparativos de China para un enfrentamiento con Occidente incluyen el desalojo de Estados Unidos como la potencia económica más importante del mundo. También cuidan sus propios intereses económicos tras la guerra económica contra Estados Unidos. Y para lograr este objetivo, en 2013 lanzó la iniciativa Belt and Road. Este plan enormemente ambicioso incluía la construcción de nuevas rutas comerciales terrestres y marítimas en todo el mundo para conectar económicamente a China con naciones desde Europa hasta África. Para lograr esto, la nación no solo ha invertido en su propia infraestructura, sino también en la construcción de infraestructura comercial en otras naciones. La asociación de China con las naciones anfitrionas suele ser extremadamente depredadora. Ofrecen préstamos económicos para construir proyectos masivos que prometen prosperidad económica, como puertos marítimos y patios ferroviarios. Sin embargo, los términos de esos préstamos a menudo dictan que se deben contratar empresas chinas para realizar la construcción, lo que deja pocos puestos de trabajo para los locales. Las tasas de interés en las trampas de la deuda a menudo son tan altas que se garantiza que una nación pobre del tercer mundo no pagará, incluyendo en las sanciones por incumplimiento o cláusulas como que China posee los derechos exclusivos de la infraestructura que construye por periodos de hasta un siglo. Es, en efecto, una versión moderna del colonialismo blando. El plan de China es tener una gran influencia en el comercio de bienes en Asia, Medio Oriente y África, colocándolos en una posición muy fuerte para dictar la geopolítica en su esfera de influencia cada vez mayor. La próxima preparación de China para la guerra con Estados Unidos incluye asegurar sus rutas comerciales vulnerables a través del Mar de China Meridional y los valiosos depósitos de petróleo y gas natural en la región, así como los ricos caladeros restantes. Este esfuerzo comenzó con la construcción de islas artificiales en 2013, que continuó sin oposición a pesar de un fallo internacional de la Corte Internacional de La Haya, que la construcción de islas y los reclamos de zonas de exclusión económica a su alrededor, o la presión extranjera ilegal tampoco lograron detener a China de robar reclamos de suministros de petróleo por parte de vecinos como Vietnam, o utilizar su guardia costera para intimidar a las flotas pesqueras mercantes de otras naciones fuera de sus propias aguas territoriales. Estas islas ahora se han convertido en instalaciones militares fuertemente fortificadas. Incluyen modernas defensas antimisiles, pistas lo suficientemente largas para aviones de ataque de largo alcance y una red cada vez mayor de activos de vigilancia. Todos orientados a un propósito: proteger, rastrear y destruir la Marina de los Estados Unidos. Otros preparativos han incluido la incorporación de docenas de nuevos barcos a la Armada Popular de Liberación, que ahora es oficialmente la más grande del mundo. Recientemente, el segundo portaaviones de China entró en funcionamiento y en unos años estaremos listos para la batalla.
Existe una seria preocupación de que Rusia y China puedan asociarse en un intento de cambiar el actual orden mundial liderado por Estados Unidos. A pesar de las capacidades cada vez mayores de China, todavía no tienen el poder para derrotar a los Estados Unidos en una confrontación uno a uno, y podría esperar dividir la atención de Estados Unidos al asociarse con Rusia, lo que obligaría a los estadounidenses a elegir luchar entre China en el Pacífico o Rusia en Europa. Durante décadas, Estados Unidos mantuvo la política de desplegar un ejército suficientemente poderoso para pelear y ganar dos guerras simultáneas contra adversarios cercanos. Sin embargo, con el rápido ascenso de China, esto se ha vuelto oficialmente imposible sin llevar a la bancarrota a los Estados Unidos, y por lo tanto, se ha visto obligado a aceptar que solo puede derrotar a un adversario cercano a la vez. La pregunta es, ¿cómo se estará preparando Estados Unidos para hacer eso, dada la creciente probabilidad de que China y Rusia comenzarán una tercera guerra mundial? En primer lugar, la situación en el Pacífico puede parecer terrible con la armada numéricamente superior de China, pero la medida real del poder naval no es el número de barcos, sino el número de batallas. Dale like a este video si te gustó, suscríbete al canal, enciende la campanita de notificaciones y mira nuestro próximo video de ¿dónde no te gustaría vivir si comienza la tercera guerra mundial?